Vamos a anunciar que hemos convocado una manifestación de carácter estatal en Madrid el sábado 18 de junio, que saldrá de la Plaza de Cibeles por la calle Alcalá hacia la Gran Vía para terminar en la Plaza de España. Y después de terminar la manifestación, pues haremos un concierto con dos grupos que son De Locos y Maniática. La manifestación es el arranque de una campaña en defensa de lo público, en defensa de lo común. Se llama tenemos, en defensa de lo público, tenemos derecho a tener derecho. No estamos defendiendo una, digamos, estatalización de la vida, sino lo común, los derechos básicos que afectan a la vida de las personas, como es la sanidad, como es la enseñanza, como es el transporte, como son los cuidados, las comunicaciones, las limpiezas de las ciudades, el medio ambiente, las comunicaciones públicas, en fin. No sé si me falta algo más, pero bueno, que nos referimos a todo eso que nos están expropiando y que entendemos que tenemos que reapropiarnos de este expolio que se ha hecho con la mayoría social. Solo lo podremos hacer con la determinación colectiva de luchar en la calle, y lo hacemos en un periodo de proceso electoral, entre otras cosas, para dejar claro que las cosas se defienden peleando en la calle y no con el voto. Que el voto puede valer para algunas cosas, pero desde luego para recuperar todo el colectivo, lo único que tiene fuerza es la lucha en la calle y la lucha de la colectividad unida. Están conmigo el secretario de Formación y Salud Laboral de CGT y la secretaria de Acción Social, Irene de la Cuerda y Desiderio Martín. Pues mirad a ver qué podéis decir. Bueno, yo lo que quiero decir es que esto, como muy bien ha dicho el compañero, es una movilización que va a ser continuada en el tiempo en defensa del patrimonio público, de lo común, de lo que es nuestro. No es del Estado. El Estado gestiona esos bienes y en este caso los está gestionando mal, porque los privatiza y se los entrega a las grandes empresas y al capitalismo para el beneficio de estas empresas. Nosotros pensamos que eso es un expolio porque todo lo que son servicios públicos y sociales se ha estructurado y se ha pagado con el dinero de la sociedad a través de los impuestos. Luego eso no es propiedad del Estado, es propiedad de la sociedad, del pueblo español. Y ante eso tenemos que reaccionar, y la CGT considera que tiene que estar en la calle en periodo electoral, sin periodo electoral y en cualquiera de las circunstancias. Tiene que estar en la calle porque solo la presión hará que gobierne quien gobierne, se puedan conseguir revertir todo el expolio al que en los últimos años se ha sometido al pueblo español. El tema de la campaña de tenemos derecho a tener derechos es muy clara. Es decir, si ha habido una expresión de robo y de expolio, como se decía antes, con respecto a lo que son los bienes públicos y los bienes comunes, ha sido a partir fundamentalmente de los años 70, es decir, que no es novedoso, en el hecho concreto de los años 80, del propio liberalismo o de la propia economía de mercado llamada capitalismo en sus consecuencias liberales, cómo ha ido arrancando esos derechos sociales que son públicos y que son
aquellos que deben cubrir las necesidades sociales de la gente. Es decir, todo el mundo, cuando, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos una serie de necesidades, que es la necesidad de ser cuidados, bien porque seamos niños o niñas, o bien porque seamos personas mayores, dependientes, etcétera, o bien simplemente porque seamos personas. Tenemos derecho, tenemos una necesidad concreta de que se nos defienda la salud, es decir, cuando se nos deteriora, bien por la vida misma o bien por el hecho concreto de trabajar, como pasa con los accidentes laborales, y por lo tanto estamos hablando de una sanidad pública y de una salud pública. Tenemos derecho a una educación, no decimos ya tanto libre y crítica, pero sí al menos un derecho a una educación y una formación. Tenemos derecho a agua, tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a esas cuestiones esenciales que son de la vida. Entonces estamos hablando de derechos cotidianos en concreto, donde toda la gente, por el hecho de ser un ser humano, no por el hecho de vivir en un país, sino por el hecho de ser un ser humano, tiene que tener cubiertos estos derechos. El capitalismo nos lo ha quitado, insisto, a partir de los años 70-80, en donde todo eso, como se decía, ha sido entregado al mercado, para decir que quien tiene dinero y quien tiene posibilidades, y por lo tanto quien tiene renta, quien tiene empleo, pues es el que va a proveer de su salud y es el que va. A partir de ahí se nos han metido en una dinámica donde los derechos, que son derechos esenciales y derechos de todas las personas, nos han convertido en servicios. Eso es lo grave que tiene el capitalismo. Entonces, al convertir esos derechos en un servicio, pues si tienes capacidad adquisitiva, pues pasaría como los sistemas que están en Estados Unidos, en donde tú tienes derecho a la salud si tienes empleo, y tienes derecho en concreto si tienes empleo a obtener un seguro donde te cubre la salud, y si tienes dinero y capacidad, pues puedes ir a estudiar porque ya te endeudas con los bancos. Estos modelos han sido trasladados fundamentalmente al Estado español, y la crisis ha sido una excusa que nos ha conducido a esta gran estafa, en donde, como se decía, nos han robado derechos concretos a través de sacarnos muchos miles de dineros de lo que se llama todo gasto social, en educación, en sanidad fundamentalmente, y en el tema de vejez, en el tema de dependencia y en el tema de empleos y de vivienda. A partir de aquí hay que nombrar los responsables. Los responsables han sido los partidos políticos y todo el régimen concreto que han establecido desde los años 80-90. El PSOE llevó a cabo todas las liberalizaciones y toda la venta de lo que era público a lo privado. En concreto, vendió el gas, vendió el agua, vendió la energía, vendió la electricidad, vendió la telefonía, y en las últimas etapas se ha vendido la Renfe, el transporte público, y AENA. Aquí solamente queda por vender las loterías, porque el mercado ha considerado, y en el Estado español, que no era suficiente el precio que se ofertaba como para no venderla. Todo eso ha sido... ¿Qué nos ha llevado? Pues a una situación de emergencia en donde en la sanidad hay más de 1 millón de personas que no tienen derecho a la sanidad, que son los migrantes, en donde ahora tenemos que copagar, es decir, lo que se llama el copago, nuestras medicinas, en donde la educación son expulsados más de 25.000 alumnos y alumnas, en concreto de la educación mayor, por el decreto 3+2, y porque hay que pagar todo eso, es decir, donde ya no es universal ni mucho menos gratuito, y en donde las gentes de la dependencia, por poner varios ejemplos en concreto, pues hay más de 300.000 personas que no van a tener una vida digna de calidad, ni mucho menos, sino que son abandonadas por el Estado. Se abría una oportunidad con los gobiernos del cambio, esos supuestos que han ido a las elecciones municipales, y se ha abierto esa posibilidad de revertir lo que había sido privatizado a lo público, y a un año vista, pues tenemos dificultades concretas de que se haya revertido nada de lo que han sido todas las empresas externalizadas y privatizadas. En Madrid tenemos el ejemplo de la limpieza viaria, que es muy importante porque no solamente afecta a las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, que ya no pertenecen a empresas públicas, sino sobre todo afecta al medio ambiente, con las consecuencias ecológicas que eso tiene. El tema del agua, el tema de la sanidad, etc. Eso no ha sido nada revertido. Lo mismo puede pasar en Barcelona con el gobierno del cambio, en Cádiz, que todavía no estamos porque se devuelva a la ciudadanía o se deje de privatizar y se vuelva a lo público. Es decir, ha habido muy poquito cambio. Y lo que sí hay es una experiencia, y eso es la apuesta que hace la CGT, a todos.
toda la sociedad de decir que aquí hay que defender las cosas en la calle fundamentalmente, o al menos presionar, o que la calle sirva para presionar a esos gestores que ahora entran del cambio para que cumplan con los compromisos que se han hecho. Recordar dos experiencias que ha habido muy fuertes, en Madrid en concreto y en otros sitios también, pero en Madrid, que es que sí ha habido posibilidad para la privatización, por ejemplo, de la sanidad, es decir, que no avanzara más, ha sido fundamentalmente por la movilización de 100.000 o de 50.000 personas que durante 2 años consecutivos salieron a la calle. Es decir, si hoy queremos recuperar derechos sociales que son esenciales, debemos salir a la calle como método concreto y como la única forma de respetar lo común. Resaltar también que en nuestro propósito está no solamente en defender los servicios públicos, sino además intentar que participar en su gestión de alguna forma, ¿no? Tanto los usuarios de sus servicios como los trabajadores de esos servicios. Digamos que es un camino hacia la autogestión, pero eso será un camino largo, pero por lo menos mayor participación y mayor democracia directa en la gestión de los servicios. Hemos llamado a todo el sindicalismo alternativo y a los movimientos sociales, y veremos a ver las mareas ciudadanas, y veremos a ver qué respuesta hay. En cualquier caso, este es el arranque de una campaña que pretende ser larga y que pretende ser compartida con muchos otros.